Music licensing reimagined. ¿Seguros? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, estar relajados en un lugar súper cómodo. ¿Dónde se van a ubicar? ¿Ah, listo? Uy, ustedes si es que saben cómo estar comodísimo, ¿sí o no? ¡Ay, qué rico! Ahora, número dos, vamos a despertar nuestros oídos y abrir bien nuestros ojotes. ¡Ay! Para conocer la historia del día de hoy. Hansel y Gretel. Vamos a ver. Chucu, chucu, chucu. ¡Ay! Conformada por su papá, una madrastra y dos pequeños hijos. Pero eran muy pobres. La situación estaba muy dura y muy complicada y no tenían nadita que comer. ¡Pobrecitos! ¡Uy! Eran muy, pero muy pobres. Solo podían comer un pan entre los cuatro. Y obviamente quedaban con hambre. Artlist.io. Music licensing reimagined. Un día a la madrastra se le ocurrió una gran idea.
que la verdad es un poco cruel. Le dijo a su esposo, oye, querido, ¿por qué no mejor dejamos a los niños allá abandonados en el bosque? No podemos alimentarlos y es mejor que se queden por allá. Solo tenemos un pan para comer todos los días y es más fácil compartirlo entre tú y yo y no con los niños. Ellos también comen mucho. ¡Ay! El papá abrió sus ojotes. ¿Cómo se te ocurre que voy a botar a mis hijos? ¡No, señora! Pero después de un rato, la madrastra convenció al leñador. ¡Ay, no! Y ahora van a botar a sus hijitos al bosque. Music licensing reimagined. Artlist.io. Lo que no sabían es que la niña que se llama Gretel, ¡ay! Ella había escuchado todo y corrió rápido a decirle todo a Hansel, a su hermano. ¡Ay! Le dijo, Hansel, imagínate, nuestra madrastra nos va a botar en el bosque oscuro y nos van a dejar allá abandonados. ¡Ay! Nos va a comer algún animal. Ella estaba muy preocupada, pero Hansel fue muy bien. Artlist.io. Music licensing reimagined. Al día siguiente, los levantó su papá muy temprano y les dijo, vamos mis niños, que tenemos que ir por un poco de leña para el día de hoy. Vamos, cojan este pan, que es lo único que tenemos para comer el día de hoy. Guárdenlo bien. Pero Hansel y Gretel decidieron irse en la parte de atrás para que no se dieran cuenta que Hansel había recogido un montón de piedritas y las había botado en el piso, haciendo un caminito hasta llegar a su casa. Menos mal, el papá y la madrastra no se habían dado cuenta. ¡Ay! Hansel fue muy inteligente. Artlist.io. Cuando llegó la noche, el papá los dejó solos. Les encendió una fogata y les dijo, espérenme aquí, voy a ir por más leña, ya vengo. Pero no regresó. El papá los dejó abandonados. La pobre Gretel se puso a llorar. Se escuchaban ruidos. Habían ruidos de todo tipo. Y la pobre Gretel estaba muy asustada. Pero su hermanito dejó que pasara un tiempo y le dijo, ¡no te preocupes! Yo dejé un camino de rocas que con esta luna hermosa van a brillar mucho y nos van a llevar de regreso a casa. Music licensing reimagined.
seguimos con unos mensajes de interés. No se muevan. Artlist.io. Pues así fue. Hansel y Gretel caminaron siguiendo las piedritas y el papá, en el fondo de su corazón, él estaba muy contento de que sus hijos hubiesen regresado a casa sanos y salvos. Él no compartía mucho la idea de dejarlos abandonados. Pero al contrario, la madrastra, ella sí que hizo una cara fea. ¿Por qué estos niños volvieron? Ahora no tenemos más pan para comer. Pero mañana, espérense mañana. De que me deshago de ellos, me deshago de ellos. ¡Ay, qué madrastra tan mala! El pobre señor se dejaba convencer de esa señora. Y los pobres Hansel y Gretel, ahora no sabemos qué les van a hacer. Por esa noche lograron dormir nuevamente en su casita. Artlist.io. Music licensing reimagined. Al día siguiente, la madrastra los encerró. Los encerró en la habitación para que no salieran a buscar piedritas. Esta vez esa madrastra no iba a permitir que ellos volvieran. Nuevamente les dio un pan y los llevó a lo más profundo del bosque y se fue. Pobre Hansel y la pobre Gretel. ¡Ay, ahora cómo vamos a volver! Pobre Gretel, ella sí que lloraba. Pero Hansel, él siempre ha sido muy inteligente. Y se le ocurrió una idea. Como le habían dado un pan, empezó a quitar pedacitos para dejarlos en el camino. ¡Ja! Muy inteligente, pero algo había pasado. Como eran migajas de pan lo que había dejado, los pájaros se lo comieron. Y cuando intentaron regresar, no encontraron el camino y se perdieron más. Llegaron a lo más profundo del bosque. Ya estaba anocheciendo. ¡Ay, no, qué miedo! Thank you.
encontraron con una casa. ¿Una casa? Una casa deliciosa, hecha de ponqué, galleta, helado, chocolate. ¡Uy, no! ¡Yo quiero esa casa! ¡Qué delicia! Hansel y Gretel intentaron golpear, pero tenían tanta hambre que lo primero que hicieron fue ¡am, am, am, am! Mordieron las ventanas, mordieron el techo, mordieron hasta la puerta. Uy, tenían mucha hambre, pobrecitos. No habían comido casi en todo el día. ¡Ush! Ellos tenían mucha hambre, pero ¡ay! Alguien abrió la puerta. ¡Ay! Artlist.io. Ellos escucharon ruidos y se asustaron. ¿Quién anda ahí? Music licensing. ¡Ay! ¡Aquí vive alguien! ¡Ay! ¡Nos estamos comiendo su casa! ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Dónde nos escondemos? ¡Ay! El pobre Hansel y Gretel iban a salir corriendo cuando una viejita, un poco extraña, abrió la puerta y los dejó entrar. Artlist.io. Music ¡Ay, señora! ¡Discúlpenos! ¡Qué pena con usted! ¡No sabíamos que estar a su casa! ¡Qué pena! ¡Es que tenemos mucha hambre! ¡No habíamos comido en varios días! ¡Y hoy! ¡Uy! ¡Hoy solo habíamos comido un poquitico de pan! ¡Porque el resto lo dejamos en el camino! ¡Ay! Le contaron toda su historia. Y la viejita extraña, muy extraña, se parece muy... ¡Oh! ¡Un momento! Esta viejita parece una bruja. Tiene nariz de bruja, sombrero de bruja. Tiene toda la pinta para ser una bruja. Ay, pero le está dando de comer a los niños. Tal vez sea una bruja buena. Le dio de comer a los niños manzana, les hizo una súper rica sopa, les hizo arrocito pochito. Delicioso. Pero cuando ellos se quedaron dormidos, Artlist.io. ¡Ay, es que salió la bruja! ¡Pues encerró al pobre Hansel en una super celda que tenía! ¡Ay, no! Y le dijo a Gretel: tú me vas a ayudar a engordar a tu hermano. Porque si algo me encanta a mí, son los niños gordos, gordos, sabrosos. Lo vamos a engordar hasta que esté bien popochón y me lo voy a comer en un asado. ¡Qué rico! La pobre Gretel, ¡ay no! ¿Cómo se va a comer a mi hermano? ¡No! Le tocó cocinar, le tocó lavar, le tocó hacer un montón de oficios en la casa de esa malvada bruja. ¡Sí! Era una bruja bien malota y se quería comer al niño. Bueno, es que era un poco ciega.
Artlist.io. Y seguimos con unos mensajes de interés. No se muevan. Y seguimos con unos mensajes de interés. No se muevan. Artlist.io. Que iba a visitar a Hansel a ver si ya estaba popochón, porque Hansel se comía todo lo que le daban. Pero él fue muy inteligente. Cogió un huesito de pollo y lo guardó en su bolsillo. Como esta bruja era bien cegatona, pues no se daba cuenta. A ver, muéstrame tu mano. Quiero tocar un dedo. ¿Tocaba el dedo? Pero no se daba cuenta que era un hueso. ¡Uy, no! ¡Este niño está muy flaco! ¡Gretel! ¡Dale de comer! ¡Más de comer! ¡Este niño está muy flaco! ¡Qué raro! Todo lo que come, pero está muy flaco. ¡No! ¡Hansel! ¡Uy! ¡Salvado! ¡Menos mal! ¡No se va a dar cuenta que la estoy engañando! Artlist.io. Uy, pero un día, Artlist.io, la bruja le dijo: bueno, Gretel, tú no estás alimentando muy bien a tu hermano, mira lo flaco que está. Y en un descuido fue a tocarle la mano. ¡Ay! Y se dio cuenta que estaba bien popochito. ¡Ay! ¡Ustedes me han engañado, mocosos! ¿Cómo se les ocurre? Pues me los voy a comer a los dos. ¡Me haces el favor, Gretel! ¡Prende el horno porque hoy almuerzo con este niño! ¡Y tú vas para más tarde! ¡Ay, no! La pobre Gretel fue obligada a prender el horno. Artlist.io. ¡Ay, pero! Se le ocurrió una idea. ¿Era eso o que su hermanito quedara cocinado? ¡Ay, no! Le dijo a la bruja: ¡ay, señora bruja, qué pena, pero es que yo no sé cómo se prende el horno! ¡Discúlpeme, me puede enseñar, por favor! ¡Ay, mocosa, deja de llorar! ¡Eso es muy fácil! ¡Simplemente tienes que abrir aquí, asomarte aquí, poner la leña y ¡ay! Gretel lanzó a la bruja al horno antes de que terminara de explicarle. La mandó derechito al horno, cerró la puerta y la bruja se derritió como una chocolate. Artlist.io. ¡Ay! ¡Salvados! La pobre Gretel buscó la llave y sacó a su hermanito. Pero
antes de irse, revisaron muy bien la casa, que no hubiese otro niño por ahí escondido. Afortunadamente no había ningún niño, pero sí se encontraron un baúl con un pequeño tesoro. Un tesoro que cogieron y se llevaron. ¡Uy! Después de caminar un buen tiempo, ¡ay! Lograron volver a su casa con su papá. El papá, ¡ay, mis niños, perdónenme! ¡No los debía haber abandonado! Se abrazaron fuerte, fuerte, fuerte como una familia. Sus hijitos lo perdonaron porque sabían que la situación estaba muy fuerte. Preguntaron por la madrastra, por ahí no está. Y papá les dijo que esa señora se había ido hacía muchos días. ¡Sí! Como tenía tanta hambre, se fue a buscar por allá al bosque y quién sabe qué se hizo. Por allá se perdió y nunca más volvió. Con el pequeño tesoro de la bruja, estos amigos Hansel y Gretel lograron comprar mucha comida y volver a tener su casa súper bonita. Ya no eran pobres. Ayudaron a quienes más pudieron y desde ese día son una familia muy, pero muy amorosa. Y no se separan para nada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Artlist.io. Music licensing reimagined. Bueno, amiguitos, y continuamos. Es momento de ejercitarnos. Con el profe Leonardo Ulloa, vamos a ver qué nos tiene para el día de hoy, porque, uy, estos huesos están como muy oxidados. Vamos a ver, profe, ¿qué nos traes para el día de hoy? Hola, mis niños, ¿cómo están? Hola, de nuevo, Leonardo Ulloa. Vamos a hacer otra dinámica. Ya la habíamos trabajado en algún momento. Espero si la hayan visto, que se acuerden. Y lo importante, pasar un rato chévere. Vamos a hacer lo mismo de todas las veces, llevar un ritmo con los aplausos, ¿cierto? Que es allí donde salen la canción. Tenemos una velocidad de ritmo y todo eso, ¿listo? Entonces, la dinámica se llama la familia sapo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, en la familia sapo, todos los integrantes vamos a hacer como la descripción de una familia normal. ¿De acuerdo? Así que, muy bien, recuerden hacer todo lo que yo haga y decir todo lo que yo diga después de que yo lo diga. ¿Listo? Entonces, vamos. Ah, es suave, el ritmo es suave. Era una familia sapo, sapo, sapo. Era una familia sapo, sapo, sapo. Era un papá sapo. Era un papá sapo. Suku su suku su su. Suku su suku su sa. 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 Bien. Vamos. Era una familia sapo. Era una familia sapo. Era una mamá sapo. Era una mamá sapo. Suku su suku su su. Artlist.io. Suku su suku su sa. 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 Vamos. Era una familia sapo. Era una familia sapo. Music licensing. Era un hermano sapo. Era un hermano sapo.
Sa. Bien. Era una familia sapo. Era una familia sapo. Era una hermana sapo. Era una hermana sapo. Sa. Bien, vamos. Era una familia sapo. Era una familia sapo. Era un bebé sapo. Era un bebé sapo. Bien, vamos que queda el último. Era una familia sapo. Era una familia sapo. Era un abuelo sapo. Era un abuelo sapo. Su. Bien. Muy bien, mis niños. Entonces, aquí lo que hicimos es interpretar a los miembros de nuestra familia con tonos diferentes y alegrías diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, espero les haya gustado de corazón. Estoy aquí para servirles. Dios los bendiga, los quiero. Besitos, chao. Artlist.io. No olviden visitarnos en nuestro canal de YouTube.